Hola, bienvenidos. Hoy en nuestro encuentro realizaremos una marioneta, una tierna avestruz con pompones. Veamos qué materiales necesitamos. Pompones, tira de perlas, una esfera de telgopor número 3, acrílico blanco, fibra indeleble o acrílico negro, pegamento universal, tijeras, trozo de tela o goma eva naranja, plumas, dos tapitas plásticas, cúter, pincel, hilo o tanza y lija. ¡Comencemos! Realiza 6 pompones, uno grande, uno mediano, dos chicos y dos pequeños. Para las patas cortaremos 2 tiras de perlas de 27 centímetros para cada pata y una de 25 centímetros para el cuello. Para las patas, pegaremos uno de los extremos al pompón amarillo o pequeño con pegamento universal, que quede bien pegado y prolija los pompones si es necesario. Luego pegaremos los 2 pompones chicos a continuación de los pompones amarillos. Deja secar muy bien. Ahora trabajaremos con el cuerpo y la cabeza con los pompones que nos quedan. Pegamos el cuello a la base de la cabeza, que es el pompón mediano. Después, pegamos el otro extremo de la tira de perlas al cuerpo. Para los ojos usaremos esferas número 3 de telgopor. Con la ayuda de una lija, quitaremos las imperfecciones que puedan tener. Con un cúter bien afilado, cortamos por la mitad, guiándonos de la marca de fábrica que siempre traen las esferitas, y emparejamos un poco en su base. Con acrílico blanco pintamos las medias esferas. Tal vez tengas que dar más de una mano. Recortaremos con cartulina un rombo de 5 centímetros y medio de largo por 1 centímetro y medio de ancho. Marcaremos en una goma eva naranja y recortaremos. Doblamos por la mitad y pegamos en el frente de la cabeza.
Bien, ahora pegaremos las patas. Ten en cuenta de ver bien dónde pegaste el cuello. Debe quedar hacia adelante, es decir, que entre el cuello y las patas se tiene que formar una L. Pegar las patas un poco separadas una de la otra y que tengan el mismo largo. Para terminar los ojos, pintaremos un círculo en el frente de la media esfera y lo pintaremos con acrílico negro o microfibra negra indeleble. Para las alas y la cola, pegaremos plumas del color que desees. Las que estoy usando estaban preparadas para otro proyecto, pero no tienen mucha ciencia. Solo le he pegado unas perlitas de adorno. Tú puedes hacerlas con las plumas solamente. Le he colocado 3 plumas en cada ala, 3 en la cola y una en la cabeza. Para terminar las patas y no queden muy livianas, colocaremos las tapas plásticas en su base, pegadas con pegamento universal. Quedarán con un poco de peso y además harán taps cada vez que caminen. Si los ojos ya están secos, pintaremos la luz con un punto de acrílico blanco, utilizando la parte del cabo de un pincel, un palito de brochet o escarbadientes. Los pegaremos a los lados del pico y ya terminamos. Coloca los hilos en 2 palitos cruzados en cruz, teniendo en cuenta que el cuerpo irá enganchado en el centro de la cruz, la cabeza en el brazo delantero y las patas en los brazos de cada lado. Esto facilitará el movimiento de la marioneta. Haciendo mover las cruces de los lados de arriba abajo, lograrás que se muevan las patas. ¡Qué bonita ha quedado! Realiza esta tierna avestruz e inventa grandes historias y largos diálogos con los niños. Gracias por visitarme cada semana. Hasta la próxima.